usted, no se acuerda. Ministro. Señor ministro, ¿dónde están ubicados los 67 municipios del país en donde ustedes van a duplicar su presencia y en donde van a operar pelotones que prácticamente se van a adueñar de los corregimientos? Bueno, son 67 municipios de los 160 que ya estaban en el Plan Victoria y de los 360 de intervención del posconflicto. O sea, vamos como aplicando un zoom de una cámara fotográfica a 67 municipios con 540 veredas. A esas 540 veredas se les va a dar un tratamiento nuevo de presencia visible de la fuerza pública. Es decir, como usted lo menciona, que cada vereda tenga una compañía o un pelotón, que es la presencia inicial del Estado y de la fuerza pública, con ese oficial, con esos soldados, con esos policías, puede interactuar el inspector de policía, el corregidor, la maestra de la escuela, el rector del colegio, el señor del puesto de salud y la comunidad, por supuesto, a través de sus juntas de acción comunal. Y se van a evaluar esos oficiales y suboficiales con base en los resultados de seguridad que haya en esas veredas. Esa es una innovación que ya está aplicándose desde tal vez el 2 o 3 de diciembre y que va a tener su primera evaluación semanal el próximo miércoles. ¿Y qué departamento, ministro? Están en la franja oriental occidental, está parte de Antioquia, parte de Córdoba, parte de Chocó, norte de Santander. En la franja cordillera central, Océano Pacífico, está el occidente del Valle, la zona fría, la zona del Pacífico y Cauca, norte del Cauca. Y en el sur y oriente está Nariño, en la frontera con Ecuador y con el Océano Pacífico, y Meta, Guainía y Vichada hacia el oriente. Ministro, puntualmente, ¿qué obligaciones va a tener estos pelotones? Usted, por ejemplo, hablaba de la protección de líderes sociales, pero también de identificación de rutas de narcotráfico, la reducción del tema de extorsión y obviamente la seguridad de esa gente que vive en esas pequeñas poblaciones. Esta actualización del Plan Victoria se llama Horus, en honor de un personaje mítico que lo veía todo. Es decir, ese pelotón está encargado de ver los distintos riesgos y amenazas de la comunidad, sean los riesgos normales de la convivencia ciudadana hasta los riesgos de narcotráfico o de organizaciones armadas, y a través de esas organizaciones más pequeñas, unidades de policía o de ejército más pequeñas, poder pedir los refuerzos que sean correspondientes. Pero efectivamente va a ser una tutoría, digamos, integral a esas veredas y a esas comunidades. Bueno, yo me remito al informe que se publicó hoy y que está respaldado también por investigaciones que hemos hecho nosotros. En esas tres zonas, la oriente-occidente de Catatumbo hasta Panamá, la oriente-occidente de la cordillera central hasta Buenaventura y la oriente-occidente de la frontera con Brasil hasta Tumaco, ha tenido en conjunto descensos del homicidio muy importantes. Pero, por supuesto, hay municipios de donde ha aumentado. Municipio que pasó de un asesinato a dos, presenta un aumento del 100%, por supuesto. Y es grave para esa comunidad, genera inmensa preocupación. Vamos a actuar sobre esos municipios, especialmente donde se ha incrementado el homicidio, que no son todos ni es el promedio total. Confianza de Megateo, ahí también otras personas y un mexicano involucrado, ¿qué detalles nos puede entregar? Bueno, es una operación que ha adelantado en un asalto urbano el Ejército Nacional con la Fiscalía y ha dado resultados muy positivos. Tenemos allí pues un personaje muy conocido capturado, unos personajes extranjeros que son probablemente miembros de la mafia mexicana y estamos en ese proceso con la Fiscalía de poder legalizar esas capturas. Ministro, cuéntenos en qué consiste el nuevo centro de operaciones del Bajo Cauca. Es uno de los cuatro centros operacionales estratégicos que hemos lanzado. El primero de ellos en Tumaco, el segundo en San José del Guaviare, el tercero aquí en Caucasia y el cuarto en Cúcuta para el Catatumbo. Ese estará funcionando en los próximos días.
Este de aquí es uno de los más extensos, no es el más extenso es Tumaco, pero es uno de los más activos. Aquí hemos tenido ya resultados muy importantes en erradicación en Antioquia, en Bolívar, en Cesar. Hemos tenido también cobertura para el Chocó desde aquí, desde el Centro Operacional de Caucasia. Aquí confluyen todos los recursos de la policía, todos los recursos de las fuerzas militares, de la cooperación internacional. También se refleja, llega hasta aquí la operación Agamenón 2, de manera que se fortalecerá cada vez más ese centro operacional. Ministro, me devuelvo, qué pena, a la pregunta. ¿Esas capturas se realizan, 25 capturas de miembros del clan del Golfo y otros grupos organizados, además de este señor cerca de una megateo con un mexicano? ¿Podríamos estar hablando de que se estaban reuniendo para nuevas rutas de narcotráfico en esta zona? Pues por el momento estaban en una fiesta amanecidos. Vamos a ver qué otra explicación nos dan. Esa es la investigación que está haciendo en este momento la Fiscalía. Ministro, ¿en el caso de Popeye, le preocupa la situación que está ocurriendo con Popeye? La Fiscalía dice que ya estaba reunido con otros narcotraficantes de grueso calibre. ¿El Ministerio de Defensa tiene información de que él tenga intenciones de seguir delinquiendo? No, a mí no me preocupa la situación de Popeye, le debe más preocupar a él. Por eso, ¿pero qué va a pasar allí? Pues no sé, hay que preguntarle a la Fiscalía. Cuando se anunció el cese al fuego la primera vez, en ese momento Juan Camilo y el comunicado de prensa dice que era cese del fuego y de hostilidades. ¿Por qué ahora es necesario volver a, digamos, a recalcar? Si no, era, no, era un cese de hostilidades, pero muy imperfecto, donde había cuatro cosas a las que se comprometía el ELN con respecto a la población civil y a la infraestructura, que era no secuestrar, no reclutar la infraestructura pública, bueno, y alguna otra, y no reclutar menores, tal vez. Bueno, esas cuatro cosas son parte del cese de hostilidades, pero no son suficientes. Para mi gusto, para que un cese de hostilidades pueda prosperar, sea verificable, traiga alivio humanitario, que es, entre otras cosas, una de las razones por las cuales el ELN decidió el cese al fuego, es que para aliviar la situación humanitaria de la población, pues necesita que sean más cosas las que se respetan en el cese humanitario, es mantener a la población civil por fuera de la confrontación. Y si no hay confrontación con la fuerza pública, pues mejor aún para la tranquilidad de la población civil. Ministro, ¿qué lectura le hace al artículo de la revista Semana que habla de supuestas intrigas al interior del Comando de Fuerzas Militares? Sobre eso ya se expidió un comunicado ordenando las investigaciones correctas.